Amigos, bienvenidos al canal de Pets Forever, de vuestro amigo José Pets Forever, comentando. Y nada, amigos, hoy traemos un vídeo referente a licencias de la Serie A, ¿vale? Licencias de la Serie A, tanto en eFootball como en FIFA, ¿vale? ¿Qué pasa? Que viendo por las redes sociales, me he visto que la Sampdoria, ojo, la Sampdoria, el equipo de Génova, si te metes en los partners o licenciados, aparece esto. Ojo, esto es literal la página web de la Sampdoria. Y ahora hablamos un poquito de lo del tema de la licencia de la Serie A, que la verdad está un poquito lioso esta temporada. Ahora lo comentamos. Si vamos para abajo, mira qué vemos. Mira qué vemos. El logo de Konami y el logo de EA Sport, ¿vale? Sabemos que dicho equipo tiene dos equipos de EA Sport, uno para la Serie A de Konami y otro para la Serie A de EA Sport. Vale. Se estamos rumoreando que podría ser uno de los nuevos partners de Konami, la Sampdoria, y traer el estadio y demás. Porque, como sabéis, aparte de ya la Roma, la Juve, Lazio y Napoli y Atalanta, se rumoreaba que iban a venir más equipos partners, ¿vale? ¿Qué ha pasado con la Serie A? Que la Serie A, como sabéis, Konami tiene la licencia hasta ahora, pero en FIFA 22 tiene toda la pinta que vendrá exclusiva en el juego de EA Sport. ¿Qué ha pasado? Que se están pegando piñas por coger equipos partners, hacerlo exclusivo y que el otro le den. En el sentido de que todo esto creo que fue por el tema de la Juve, cuando Konami lo hizo exclusivo, EA Sport podría. Ahora vamos a empezar a coger a base de talonarios licencias. Bueno, chavales, que sepáis, la Sampdoria Konami tiene de sponsor. Cuando un equipo tiene el logo de Konami, es porque es partner. Significa que va a venir el estadio. Lo de EA Sport, Electronic Arts, puede ser por el tema de la liga, ¿vale? Y nada, amigos, como estábamos comentando, este año en la Serie A, la verdad, que va a pasar algo raro en el tema de los partners. Como sabéis, Konami anunció, aparte de la Juve y Roma, Lazio y demás, que el Atalanta sería uno de los equipos nuevos licenciados exclusivos. Ojo, exclusivos, que vendrá ficticio en FIFA 22. También dijo, anunciaron el tema del Napoli y en el futuro vendría el estadio de Armando Maradona, ¿vale? Diego Armando Maradona, sería brutal. ¿Qué pasa? Que estos equipos, el Napoli sí sale esta temporada en el FIFA 22, pero la temporada que viene no. Y ojo, también lo que no hemos encontrado en la página web de la Fiorentina, que se rumorea que será partner de EA Sport. El equipo de la Fiore, que supuestamente creíamos que iba a venir licenciado, o sea, partner en Konami, tiene toda la pinta que no. Aquí vemos una imagen de la alineación del día de ayer y abajo FIFA 22. ¿Será partner solo para el tema de videojuegos o el tema de la vida real? No se sabe. Chavales, como sabéis, Konami ya tuvo en su día San Siro, el Milan y el Inter eran equipos partner. No equipos partner exclusivos, porque en el juego de Sport seguía viniendo, pero eran equipos partner asociados. Entre ellos, de hecho, estaba el Milan y demás, y el Inter, ¿no? Chavales, como sabéis, en el PES 22, el PES 20, PES 21, teníamos la liga italiana licenciada con trofeo y mucho más. ¿Qué pasó? Que EA Sport ha empezado a meter la mano en el fútbol italiano. Licenció, como he dicho, Inter, licenció San Siro, que no lo tenemos en PES, licenció Inter de Milán y tiene toda la pinta que va a por la Fiorentina. Va por la Fiorentina, tiene toda la pinta de que sea partners. ¿Qué pasa con todo esto? Al final, que sale perdiendo siempre, amigos, el usuario. Porque si te gusta jugar a PES, te gusta jugar a la Serie A, y al otro le gusta jugar FIFA, le gusta salir en una de las dos, no vendrá licenciada. Lo que sí vendrá licenciada es la segunda división, sí o sí, la segunda división de Italia en Konami. No vendrá en FIFA 22. Ahí vemos en el anuncio de esta temporada de la Serie A el logo de EA Sport, que es patrocinador oficial el FIFA
de la Liga, nueva temporada de la Serie A. ¿Qué pasará con esta locura? ¿Vendrá el estadio de la Sampdoria, como hemos dicho, al estar el logo de Konami en sus licenciados, en sus patrocinadores? Ya veremos lo que pasa, pero este año, chavales, hay una locura brutal con el tema de las licencias en la Serie A entre EA Sports y Konami. Como sabéis, en tema del FIFA 22 no vendrán licenciados ni Roma, ni Lazio, ni Juve, ni Atalanta, ¿vale? Vendrá Napoli, pero en el próximo FIFA, en el FIFA 23, ya Napoli será exclusivo de Konami. Todo esto es una porquería porque al que perjudica es al usuario, pero es lo que hay. Son compañías, quieren ganar dinero y les da igual el usuario. Ellos quieren llevar toda la licencia a su producto final. Así que, amigos, suscríbete al canal Reventarle y para más información sigue PES Forever 10. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.